Buenas noches a todos. Antes de iniciar esta plática, quiero agradecer a las autoridades de la Escuela Manuel José de Rojas por esta oportunidad. Agradecer también a los maestros, a los alumnos y al público que nos acompaña en este evento. El arraigo es un tema que se ha discutido mucho. Es una figura que todos conocen, a veces legal, a veces ilegal. Pero ¿qué es el arraigo? Podemos entender que el arraigo es una medida cautelar que dicta un juez a petición de un ministerio público para que éste pueda iniciar una investigación, completarla, allegarse de elementos. Y poder determinar sobre si acusa o no a alguien. Decimos que el arraigo es una detención arbitraria porque el Ministerio Público aún no ha formulado acusación, pero ya tiene detenida a la persona. Llama mucho la atención este tema, en primer lugar, porque en fecha reciente. Para ser más precisos, el 14 de abril de este año, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declararon constitucional el arraigo, pero para delitos graves. Una discusión que llevó muchísimas horas entre los ministros y que no se ponían de acuerdo sobre esta constitucionalidad hasta que finalmente seis de ellos votaron a favor y cinco en contra los más avesados los con más experiencia señalaron que el arraigo es inconstitucional entre ellos el presidente eh, ministro presidente de la corte don juan mesa también un, una institución dentro de la corte señaló lo mismo doña olga cordero olga sánchez cordero también dijo lo mismo Varios de ellos decidieron que el arraigo es totalmente inconstitucional. Sin embargo, esta es una práctica que se maneja mucho en nuestro país y de esta manera declararon que el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales es constitucional. ¿Qué dice este artículo? Dice lo siguiente. La autoridad judicial podrá, a petición del Ministerio Público, decretar el arraigo domiciliario del indiciado, tratándose de delitos graves, siempre que sea necesario para el éxito de una investigación, la protección de personas o bienes jurídicos o cuando exista el riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Corresponderá al Ministerio Público y a sus auxiliares vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido. El arraigo domiciliario se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable, no debiendo de exceder de 40 días. Así lo señala el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, ahora totalmente constitucional. Este artículo de alguna manera faculta a los ministerios públicos para que utilicen el arraigo como una práctica para poder investigar a una persona a la que aún no le inician un juicio con el objetivo de reunir esos elementos necesarios y proceder a su acusación. Es una privación de la libertad, es una violación a los derechos humanos. No obstante ello, a partir de la entrada en vigor en todo el territorio nacional del sistema penal acusatorio que esperamos para este junio de 2016, el arraigo solo podrá ser aplicado para delincuencia organizada. Eso lo debemos de tomar en cuenta. Por otro lado, recordemos que la reforma constitucional en materia de juicios orales y el debido proceso legal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, elevó a rango constitucional la figura del arraigo. Esto fue establecido en el artículo 16 en su párrafo octavo. Sin lugar a dudas, se trata de una medida cautelar que se dicta antes de iniciado un juicio para el efecto de que se prive de la libertad a una persona mientras se investiga con objeto, repito, de reunir los elementos necesarios para poder abrir un proceso en su contra. En esa reforma se señala que el arraigo podrá ser decretado exclusivamente por la autoridad judicial. A petición del Ministerio Público, cuando se trate de delitos considerados como de delincuencia organizada. Significa que la Constitución, en ese artículo 16, párrafo octavo, no maneja delitos graves. De ahí la necesidad, cuando se empezaron a dar todas estas conductas de arraigo por las entidades federativas, dictadas por jueces eh, del Fuero Común para delitos graves, muchos atacaran la conducta o la acción a través del juicio de amparo, mismo que fue declarado improcedente alegando la constitucionalidad del mismo, motivo por el cual la Corte tuvo que entrar a la discusión, al análisis y discusión de este precepto y declararlo constitucional. Vean est esta cuestión. Este párrafo que nosotros manejamos, el párrafo octavo de la, del artículo 16 constitucional, Solamente determina que el arraigo deberá durar 40 días. Para delincuencia organizada, mismo plazo que podrá extenderse por otros 40 días, si se dan cuenta, una persona puede estar privada de su libertad casi tres meses, mientras el Ministerio Público investiga para determinar si hay elementos para poderlo acusar. Y si después de toda la investigación que realizó, encuentra que no tiene elementos, ¿usted disculpe? No hay indemnización, no hay forma de reparar el daño. ¿Qué le decimos al sujeto? ¿Usted disculpe? ¿Cierto? No hay otra, o sea, no hay esa cultura estricta de poder realizar primero una investigación y después determinar la responsabilidad de alguien. Pero realizando el análisis del artículo 16 constitucional, que no le voy a dar lectura porque parto de la base de que lo conocen, se observa de manera clara que el arraigo solamente se podrá imponer, y llama la atención el párrafo, cuando sea necesario para el éxito de la investigación. Así lo redactaron. Para el éxito de la investigación, bueno, o para la protección de personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Con base en esto que acabo de señalar, el Ministerio Público que solicite el arraigo deberá comprobar estos motivos, estas condiciones que les acabo de señalar y el juez que vaya a obsequiar esta medida cautelar, deberá valorar esas condiciones para que, de acuerdo con todas las pruebas que se le presenten, él pueda determinar si es procedente o no el arraigo. Además, precisa el artículo 16, que el arraigo solo procede contra delitos de delincuencia organizada, es decir, se trata de delitos del fuero federal exclusivamente. Con fundamento también hay una reforma de esto en el artículo 73, fracción 21 de nuestra Constitución. Es claro el artículo 16 en esta fracción octava y por supuesto artículo 73, fracción 21, cosa que no se está respetando. No obstante lo anterior, encontramos un artículo interesante. Cuando revisamos los transitorios de la reforma, el décimo primero señala que la potestad de poder arraigar se extiende a todos los jueces de todos los niveles de gobierno, quienes pueden conceder el arraigo hasta por 40 días cuando se trate de delitos graves. De ahí el fundamento para que los juicios de amparo fueran improcedentes. Ahí tiene la base. Por supuesto, tal potestad no existe en aquellas entidades federativas donde ya se haya dado inicio al nuevo juicio acusatorio. Cabe destacar asimismo que el artículo 11 transitorio autoriza exclusivamente el arraigo domiciliario, por lo cual solamente se puede detener a una persona para que se quede en su domicilio. No se vale, como lo han estado haciendo y utilizando las llamadas casas de arraigo. O casas de seguridad. Eso es una violación, una más de las violaciones que se cometen contra las personas arraigadas. Ahora bien, el rango constitucional del arraigo, desde su inclusión en la Carta Magna, provocó un gran malestar entre los defensores de los derechos humanos, por razones obvias. En opinión de estos especialistas, solo en México, solo en México, se detiene a una persona para investigarla vulnerando su derecho a un debido proceso, generándole inseguridad jurídica. Y repito, si posteriormente no se encuentran elementos para iniciarle un proceso, no hay forma de que el Estado indemnice y repare el daño en lo posible. Es conocido que en la mayoría de los países democráticos sucede lo contrario. Primero se investiga a una persona. Y cuando se reúnen los elementos, se le puede detener. En México no. En México hacemos todo al revés. Primero, decía por ahí, primero lo mato y después veriguo. O sea, es, esto es algo grave ¿no? que, se, que se dé en nuestro país. Con base en esto que les acabo de señalar, en mi consideración el arraigo es una figura que viola los derechos humanos, consagrados, por supuesto, en el artículo primero de la Constitución reformado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. A este sí le voy a dar lectura por la importancia que tiene. Artículo primero constitucional. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos, por, reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Así como, de las garantías para, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prever, no, deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley y continúa. De esta transcripción se infiere entre otras cosas que a partir de la reforma del 10 de junio de 2011 se elevaron a rango constitucional los derechos humanos. ¿Qué significa que los derechos humanos están plasmados no solo en la Carta Magna, en nuestra Constitución, sino también en los tratados internacionales en los que México sea parte. Cuestión que implica la creación de un bloque de constitucionalidad integrado ya no solo por la norma fundamental, sino por los tratados internacionales. Asimismo se incorporó el principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas. Creo que por ahí le, les puse unas, una gráfica. Si me hace favor, Leslie. Por ahí, este, un poquito, es muy colorida, pero con, aquí se ve más o menos esa... No, otra. Otra. Creo que ahí ahí se ve lo de la, la reforma entonces tengo este principio el principio principio pro persona este es un principio que ahora establece cuando los jueces tengan la posibilidad de determinar de interpretar el derecho no solamente lo deberán de hacer con base a su norma constitucional o su derecho interno deberán de hacerlo tomando en consideración también los tratados internacionales y de los dos cuando las dos normas protejan a, los, a, a las personas, protejan a algún indiciado, deberá de proceder por aplicar la que mejor le beneficie a la persona. Ese es el principio, principio pro persona. Es algo que debemos también considerar eh, en la actualidad, este, este beneficio que se da de acuerdo con los derechos humanos. Por su parte, el artículo 133, que todos conocemos perfectamente, el artículo 133 de nuestra Carta Fundamental, dispone expresamente, y lo conocen, esta Constitución, las leyes, el Congreso de la Unión, que emanen de ella, y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Este precepto constitucional contiene el llamado principio de jerarquía normativa, a través, a través del cual se establece toda la estructura del orden jurídico mexicano. De igual manera, de esta norma se desprende que los tratados tienen el carácter de ley. Por lo tanto, cuando se firma un tratado y se ratifica por el Estado mexicano, el contenido del tratado debe de ser incluido dentro del derecho interno. Esto es vinculación, esto es una forma de adherirse a las normas internacionales e incluirlas dentro del derecho interno. No se puede alegar desconocimiento. Es decir, automáticamente se incorporan al derecho mexicano. Asimismo, debe mencionarse que desde el punto de vista del derecho internacional, existen varios principios que rigen las relaciones entre los Estados. Hay varios principios. Uno de ellos, que considero fundamental, es el principio en el que un Estado no puede invocar su derecho interno como excusa para no aplicar. Un tratado. De hacerlo, estaría violentando uno de los principios fundamentales que rigen a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, ratificada por México, el Pacta Sunt Servanda. El Pacta Sunt Servanda es uno de los principios base del derecho de los tratados. ¿Qué señala el Pacta Sunt Servanda? Los tratados son obligatorios, los tratados se hacen para cumplirse. Los tratados no quedan al arbitrio, ni a la voluntad, ni al capricho de los estados. Se deben de respetar y se deben de cumplir. No cumples el Pacta servanda, caes en responsabilidad internacional. ¿Qué nos ha pasado a nosotros con la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Violentamos derechos humanos, tenemos una convención, la hemos violado, pagamos las consecuencias a través de las jurisprudencias que ha dictado la Corte Interamericana. Entonces, ahí lo tienen. De lo anterior se concluye que todas las convenciones o tratados internacionales suscritos por México integran el, el denominado derecho convencional, que forma parte del sistema jurídico mexicano en atención al referido principio del Pacta Sunt Servanda, conforme al cual el Estado mexicano, al contraer obligaciones frente a la comunidad internacional, no debe desconocerlas con solo invocar normas de derecho interno pues ante cualquier desacato corre el riesgo de que se le finque responsabilidad internacional. De manera particular, el Estado mexicano, al haber ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981, Indudablemente se encuentra, con, se encuentra vinculado. Esta Convención Americana de Derechos Humanos fue firmada en 1969. México la ratifica en 1981. Desde ese momento estamos nosotros obligados. Cuando México ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos, también reconoció la interpretación que de dicha convención realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos y toda vez que en diversos criterios jurisprudenciales Dicho organismo internacional ha establecido la obligación de todos los tribunales del Estado mexicano de ejercer el control de convencionalidad al resolver cualquier asunto sometido a su jurisdicción, incluso de manera oficiosa. Con fundamento en lo anterior, consideramos que el arraigo tiene como efecto la privación de la libertad personal del sujeto obligándolo a permanecer dentro de un determinado inmueble, bajo la vigilancia de la autoridad investigadora y persecutora. Esta situación es incompatible con el contenido de los artículos 7.5, 8.2 y 22.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra dicen, por ahí deben de aparecer cada uno de los artículos… Artículo 7, artículo 7, que es el derecho a la libertad personal, esto es de la Convención Americana, en su numeral 5, toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez. En el arraigo no pasa eso, si fuera llevada ante un juez, no estaríamos hablando del arraigo, estaríamos hablando de un proceso legal, no lo tenemos. Ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su, competen su comparecencia en el juicio. No tenemos esas garantías para el arraigado. En cuanto al artículo octavo de las garantías judiciales en el numeral 2, toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. Mientras no se establezca legalmente su culpabilidad durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas y establece todas las garantías a las que se tiene derecho. En cuanto al artículo 22, que es el derecho de circulación y de residencia, Dice el numeral 1 toda persona que se halle legalmente en el territorio de un estado tiene derecho a circular por este estado y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales no puede circular libremente la persona no tiene presunción de inocencia la persona está acusada y privada de su libertad donde se le ha procesado desde antes de iniciarle un juicio, declarándola responsable sin haberle acreditado nada. El arraigo en México es una violación a los derechos humanos. Muchísimas gracias.